chupa chi, a soñar, chupa cha, a creer, chupa che, a cantar. Siempre habrá campanas que hacen din, 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 un batir de palmas. Porque adentro tuyo está tu chiquitita, con todas las ganas de bailar. Si tu corazón tiene agujeritos, con nosotros lo vas a salvar. Te veo de una forma pero espectacular, estás divina. Gracias, bueno, un poquito ya cansada por la segunda función. Ya terminamos hace un segundo. Estoy muy contenta, muy feliz. Los chicos te dan esa energía tan maravillosa y tan fuerte. Es muy lindo, muy muy lindo, una experiencia maravillosa. Llegas y ves tu casa y decís, bueno, llegué a casa, pero te queda todo, como toda esa sensación de lo que viviste acá. ¿Qué te queda dentro tuyo? Y el amor de los chicos. Eso, su mirada. Y una de las cosas que yo trato de hacer es eso, mirarlos a los ojos. Tratar de hacer lo mejor posible mi coreografía y todo, pero mirar a los ojos a los chicos porque esa fuerza que te dan. Y aparte ellos lo sienten, que los están mirando, que lo sentís. Están sintiendo acá arriba del escenario. ¿Cómo se nos ve? Contentos. Estamos todos muy contentos porque vino un montón de gente a vernos, todos nos apoyaron, nos gritaron, de todo, buenísimo. ¿Cómo fue el día del estreno? ¿Con nervios, sin nervios? El estreno sí, un montón de nervios. Estábamos todos nerviosos, pero ni bien salí, ya está, ya te van los nervios. Empezás a cantar y te acordás de todo. Marcela, todos esos chicos que todavía no vinieron a ver Chiquititas, ¿por qué tienen que venir a ver Chiquititas? ¿Por qué? Solamente porque la gente que vino se fue contenta. Se fueron todos muy contentos. El final fue cuando nos despedimos todos, es increíble. Todos gritan, nos aplauden, de todo, es buenísimo. No te arrepentís para nada, me imagino, de haber dejado verano del 98 y estar acá, ¿no? Con esta nueva etapa. No, bueno, en parte fue por esto, por el teatro, y la verdad que no hay de qué arrepentirse. Muchísimas gracias y felicitamos nuevamente por tu Martín Fierro. Estás precioso, es una cosa este traje divino. Viste qué vestuario, que no era mentira cuando llegaron el otro día antes del estreno y yo mostré algunas plumitas nada más, pero es bárbaro, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo arriba de este escenario, siendo chiquitita? Bien, feliz. Y no sé, siento como algo de adentro que es muy poco, ¿no? Son las cuatro primeras funciones y muy contenta porque es un lujo tener un teatro lleno. Así como yo le dije el otro día a Carlos, que sentía que siempre estaban al lado. Que ya estrené, que fueron muchos nervios también, que no es fácil. Pero bueno, que se siente como una cosa, emociones muy, muy, muy distintas y que gracias a Dios todo salió bárbaro y que bueno, te arrancó Chiquititas. A soñar, chupa cha, a creer, chupa che, a cantar. Siempre habrá campanas que hacen din, 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 un batir de palmas. Porque adentro tuyo está tu chiquitita, con todas las ganas de bailar. Si tu corazón tiene agujeritos, con nosotros lo vas a salvar. Te tenemos acá, es tan difícil encontrarte a vos. Sos muy familiar, sos muy casera, ¿no? Sí, y ahora bueno, estoy en una etapa muy, muy mía, con mi marido y mi casa, y bueno, muy tranquila, sí. Bueno, y hoy acá viendo el espectáculo de Chiquitita y apoyando a tu mamá. Hoy la estoy apoyando a mi mamá, la estoy acompañando. Sé que es un momento de muchos nervios y bueno, estoy con ella para que no se sienta tan así nerviosa y bueno, para que esté tranquila. ¿Extrañas estar acá arriba del escenario? Ay, todo el mundo me pregunta lo mismo y la verdad que no extraño. Lo viví como una etapa, fueron 4 años y no sé, qué sé yo, no, por ahí sí, cuando lo veo me gustaría y me pongo a bailar y estoy ahí atrás y bailo, pero estoy muy tranquila de no tener esos nervios del estreno, de tener mis fines de semana para mí, y bueno, ese tiempo que durante tanto tiempo no tuve.
Se habló mucho que ibas a estar en la comedia que estaba preparando tu mamá con Pepito Cibrián. Y después, bueno, se dijo que habías desertado. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué nos puedes contar vos? El tema con la comedia fue que, es verdad, en un principio ellos me ofrecieron hacer la comedia y yo dije que sí, pero en realidad lo que dije es que lo iba a intentar. Es una comedia que tiene una producción increíble y que hay que cantar en vivo. Y la verdad que yo canto, pero siempre grabé las canciones. Entonces no sé si mi garganta y mi voz iba a dar para una función en vivo. Dije que lo iba a intentar, probé 3 ensayos y la verdad me di cuenta que era un esfuerzo muy grande, que yo ya venía de hacer Chiquititas 4 años y que estaba realmente agotada, y me pareció que era un año mío como por lo menos para descansar un poco. ¿Ganas de hacer televisión tenés? Tengo ganas de hacer televisión, pero bueno, en este momento no hay nada. Porque es verdad, todo el mundo dice, ay, se casó y ya no trabaja más. No, me casé y me casé, pero estoy abierta a cualquier proyecto. ¿Te gustaría por ahí cambiar de rol y dejar el tema de los chicos o te gustaría seguir en esa línea? Me gustaría cambiar un poco, me gustaría trabajar para otro público. Pero no digo que no a los chicos. ¿Cómo estás viviendo tu rol de mujer casada, de señora? Muy bien, estoy muy feliz, estoy muy enamorada. Y nada, disfruto mucho de mi casa, de mi marido. Romina, no sé si vos sabés, supongo que sí, que se habló muchísimo de un rumor de que estabas embarazada. Y yo acá te veo súper flaca. Lamento mucho a la gente que ha dicho ese rumor, pero no estoy embarazada. Estoy muy bien con mi marido, sí, estamos muy tranquilos. Recién nos casamos hace 7 meses y bueno, estoy disfrutando eso. Te agradecemos muchísimo por esta nota. No, yo les agradezco a ustedes y le mando un beso grande a Susana y a Carlos. Acaba de terminar la segunda función y transpirás más que los chicos, la camiseta ahí corriendo. Fue un fin de semana, la verdad, dificilísimo por lo que había pasado el fin de semana anterior. Y fueron 5 funciones maravillosas. Y bueno, corres, estás nervioso porque, bueno, fue como un debut. Cuando esté saliendo esta nota, yo voy a estar en Brasil, pero no tomando sol en las playas, sino montando el espectáculo que se estrena el jueves en Brasil, para el cual ya fue un equipo enorme que ya está armando un montón de, bueno, todo el escenario y yo voy a ensayar con los chicos los últimos 3 días arriba del escenario y salgo a las 5 de la mañana. O sea que ahora que están ustedes viendo la nota, yo estoy en Brasil trabajando. Estás a las corridas como acá, pero en el Teatro de Brasil. Sí, que ojalá salga todo bárbaro porque también es un desafío impresionante, ¿no? Estar en otro país con Chiquititas y montarlo como lo montamos es bárbaro. Es muy difícil porque porque trabajamos con gente de otro país, no por los actores que, bueno, viven acá con nosotros y los recontra conocemos, pero la parte técnica es bastante complicado. Pero por suerte ya todos falamos el portugués, así que, bueno, no, espero que no, ya lo hicimos el año pasado y nos fue bárbaro, así que me acaban de llamar y me dijeron que estaba todo bien. ¿Se viene la película? Y bueno, en eso estamos. El problema son los tiempos, ¿no? Que a veces se quiere hacer tantas cosas y, bueno, las queremos hacer bien. Entonces, la película está escrita la película de Brasil y está escrita la película de Argentina. No sé en qué tiempo real la vamos a hacer. Vos sabés que la preproducción de una película lleva 6 meses y hacerla lleva por lo menos 2 meses, así que en eso estamos. ¿Estás abocada de lleno a todo lo que tenga que ver con Chiquititas o podés llegar a hacer otras cosas? Y te pregunto esto por lo de Pepito Cibrián, que se hablaba que lo iban a hacer juntos, finalmente parece que no lo hacen. Mira, en realidad lo de Brasil no se había cerrado. Se cerró lo de Brasil, entonces nosotros decidimos dejar el proyecto de Luz para un poco más adelante. No, estoy abocada totalmente a Chiquititas, pero sigo haciendo millones de cosas. Escribo, sigo haciendo cosas, así que estoy para hacer otras cosas. Y en eso estamos. Estoy esperando que pase un poquito todo este vacaciones de invierno, que viste que es una cosa medio de locos, y empezar a meterle pata a Luz. Más allá de verte en las notas de rumor, ¿cuándo te vamos a poder ver en la pantalla chica trabajando como actriz? No sé. ¿Qué sé yo? No sé. Eso es. ¿Tienes ganas? Me lo acabas de preguntar después que termine una función de Chiquititas y en este momento te digo que estoy tan feliz con el trabajo que estoy haciendo que no me doy mucho cuenta. Pero bueno, sí, a veces veo a compañeros míos trabajando, inclusive a mi hija, y me pica el bicho. Siempre tenés ganas.
¿Hace un parate Romina ahora en su carrera? No sé, se lo tendría que preguntar a ella, pero creo que está haciendo una fiaca y una luna de miel impresionante, así que y me parece bárbaro. Me parece bárbaro porque un poco hablando con ella, ella me dijo, mamá, vos hiciste lo mismo cuando nacimos nosotros. Es verdad, yo nacieron ellos y estuve 6 años sin hacer absolutamente nada. Y bueno, qué sé yo. Esto hay que tomarlo como que Romina está decidiendo. 6 años, sí. No, pero digo, está decidiendo formar su familia, agrandar su familia y tal vez parar un poquito. ¿Vos me querés decir? No. No, no, digo, inclusive se habló en algún momento que se desmintió enseguida el rumor de que estaría embarazada, pero digo, ¿se repetiría la historia y tal vez Romina es mamá, para un poquito y después vuelve? ¿Qué sé yo? No sé, hay que preguntar a la cigüeña. ¿Te gustaría? A mí, yo me muero de amor, me muero porque sería... Yo no se puede creer que uno continúe en un hijo y que un hijo continúe en otro hijo y es un milagro impresionante. Viendo cómo sos con los chicos, el trato que tenés, te imagino teniendo un nieto, una nieta, te morís. Es una abuela insoportable, de esas que van, que déjame el nene, déjame la nena, déjame que quiero estar con él. No, sí, voy a estar feliz, la verdad que sí. Bueno, ¿quién te dice que este parate de Romina? No lo sé, no sé. Ellos están ahora muy felices en una etapa muy feliz de su vida de pareja, así que... Y vos también pasando un buen momento. Yo pasando un muy buen momento, por suerte, con realmente este estreno fue bárbaro. Lamentablemente, quiero aprovechar para pedir disculpas a toda la gente que la semana pasada, bueno, se quedó sin ver la función. Fue para nosotros realmente bastante duro y no saben el esfuerzo que hicimos toda esta semana para salir adelante y por eso estas caras, pero con muchísima alegría de saber que no los defraudamos. No fue una cosa tampoco gravísima, sino simplemente un problema de técnico que tuvo que ver, bueno, con que se quemó parte de algunas cosas del escenario y no podíamos debutar así, ¿viste? Chiquititas es chiquitas, pero nos matamos para llegar al viernes y fue bárbaro. ¿El 2000 va a haber algún chiquitito en especial? No me dejes así, algo. No sé. ¿Qué calle otorga? Eso lo decís vos, ¿eh? Les agradezco mucho a ustedes. Un beso enorme, Susana, Carlos y bueno, a toda la producción de Rumores. Gracias por estar acá en los momentos difíciles y por estar también conmigo en los buenos momentos. Y gracias a todo el público por estar siempre.